Hola de nuevo, vampirillos. Aquí os traigo otro video de Fortnite y vamos a ir con el bug diario, que tenéis el código que también está en la descripción, que esté en privado y que aparezca el icono de XP. Y antes de empezar, ya sabéis que si os gusta lo que hago, me podéis apoyar en la tienda de Fortnite usando mi código Marlimadoz. Empiezo en el nivel 243 y me faltan 50.000 para el siguiente. Vamos a girar y vamos a la zona de armas azules, exactamente donde está el fusil de asalto táctico. Y nos ponemos justo en la línea esta que tenemos en el suelo, mirando hacia la pared. Vamos a pegar un salto hacia arriba porque hay un suelo invisible, fijaos. Una vez que estemos arriba del suelo, vamos a hacer un gesto, nos teletransporta, recogeremos el lanzaventosas y mínimo tenemos que esperar 10 minutos, podéis esperar 30 e incluso más, ya sabéis que cada cuenta es un mundo, así que cada uno espere lo que considere apropiado. Una vez que pase el tiempo, pulsaremos el botón de AFK y cruzaremos el portal. Ahora vamos a girar una a la derecha, ya sabéis que también os podéis guiar por el minimapa. Cuando lleguemos a la esquina, miramos para arriba y pulsaremos el botón. Giramos a la izquierda donde está el granero rojo, llegamos a su puerta, vamos a pasar toda esta zona de heno, miramos para arriba y nos enganchamos. Tenemos enfrente unas escaleras, pero vamos por las de la derecha. Vamos a subir, giramos y de nuevo tenemos que subir toda esta zona de heno. Que cada uno suba como a él le parezca bien. Lo ideal es subir como estoy subiendo yo ahora. Que girando hacia la izquierda y mirando a la madera, pegaríamos un saltito y justo como en esta especie de pilar grande, miramos para arriba y encontraremos el primer botón. Mientras nos sube la experiencia, cruzamos el portal y vamos uno a la izquierda. Llegamos a la esquina, miramos para abajo, pulsamos su botón y nos enganchamos en la pared de la parte derecha. Tenemos que ir donde está el árbol. Fijaos en este circulito negro que tiene el árbol, vamos a engancharnos en su rama derecha y mirando hacia la izquierda hay una mini máquina con el siguiente botón. Por supuesto, pulsamos este botón. Cada vez que nos suelte esto, que es como un mineral, lo recogemos para que no moleste. Cruzamos el portal y giramos uno a la izquierda, dos a la izquierda, que es como la esquinita inferior. Cuando llegamos a la esquina, miramos para arriba, pulsamos su botón, giramos a la izquierda, nos enganchamos en el muro y pasamos la estatua de vampirillo hacia la puerta que hay detrás. Ahora hacia la izquierda encontraremos dos escaleras, una sube y una baja, vamos por la que baja, luego derecha, derecha de nuevo y vamos a seguir el caminito porque si os fijáis solo hay hacia una dirección, ¿veis? No hay más. Entramos por la primera puerta que tiene aquí un gnomo con casi 90.000, pulsaremos su botón, de nuevo recogemos el mineral que cada vez que pulsemos el botón nos lo va a soltar, cruzaremos el portal y giraremos uno a la derecha, dos a la derecha, es la esquinita inferior derecha. Cuando llegamos a la esquina, miramos para abajo, pulsamos el botón y giramos por la derecha. Ahora vamos a ir recto pasando por la zona de garaje, tenemos que ir por la parte trasera que hay una puerta, abrimos la puerta, nos enganchamos a la derecha por donde están las cajas, rodeamos un poquito y encontraremos una hamburguesa en el suelo con más de 100.000, pulsaremos el botón, aquí está nuestro amigo mineral para recogerlo, cruzamos el portal y ahora vamos a girar uno a la derecha. Cuando llegamos a la esquinita, miramos para arriba, pulsamos el botón y vamos hacia la mansión de la derecha. Vamos a entrar por las puertas, os recomiendo estar en la parte derecha, escalamos por aquí, subimos las escaleras y fijaos, vamos a ir exactamente a esta puerta de aquí, cerca del pilar de madera. Abrimos la puerta, vamos hacia la cama y si os fijáis hay una cámara encima que tiene el botón que necesitamos, así que pulsamos su botón con casi 130.000. De nuevo recogemos el mineral, cruzamos el portal y vamos a la derecha, empezaremos a construir. Llegamos diagonalmente a la esquina y en la parte derecha hacemos 8 rampas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 suelos hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, llegamos al bordecito de este suelo, nos damos la vuelta y sobre el suelo hacemos 4 rampas, 1, 2, 3, 4, un suelo hacia adelante y aquí enfrente tenemos el primer botón de la construcción, pulsamos el botón, recogemos el mineral, cruzamos el portal, vamos a girar uno a la izquierda, dos a la izquierda, la esquinita inferior, llegamos diagonalmente a la esquina y en la parte derecha haremos 9 rampas, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 suelos hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 rampas a la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un suelo hacia adelante y aquí enfrente encontraremos ya el último botón, lo pulsamos, recogemos el mineral y miramos a la derecha, ya sabéis que cada 10 minutos nos dan 100 monedas, las canjemos como queramos y mientras termina de subir la experiencia de forma opcional, podemos venir al botón que tenemos en la sala de al lado, lo pulsamos, nos quedamos AFK en esta sala, iremos recibiendo monedas, cuando nos cansemos nos damos la vuelta, pulsamos el botón y canjeamos las monedas y ya veis que tenemos casi 210.000, estamos prácticamente en el 246, hemos subido más de 2 niveles y medio, os podéis quedar AFK o repetir el mapa donde escape, volver a la sala y repetir los pasos. Espero que os haya gustado, servido y nos vemos esta tarde con el bug rápido. Dale like y suscríbete si quieres más. Nos vemos muy pronto, vampirillos. Adiós.